teatro que nos hacen alusión también a la memoria. Entre ellas hay distintas propuestas y una que llega de la mano también del humor, de la comedia. Es bien particular, la ha ido increíble tanto en la región metropolitana y acá también, que ya pudimos verla justamente ayer en la primera jornada, es El asilo contra la opresión. Nos acompaña hoy una de sus protagonistas, está con nosotros Natalia Valdebenito, actriz y comediante. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy contenta de estar aquí, muy contenta de saludar a toda la gente de la zona. Me llega porque mi familia es política, mi suegra es de acá, mi pareja nació en Talcahuano. Claro. Un chorero de corazón. Es un chorero, sí, permíteme decirlo, porque hace la diferencia a ustedes, claro. ¿Cierto? Como no, Talcahuano, chorero, no, yo sé cómo. Entiendo, entiendo. Así que nada, un saludo a la gente y poder estar aquí para comunicarme con ustedes. Bacana, a propósito de la obra también, muy, muy lindo. Ayer se estrenó en este teatro maravilloso que tenemos, obviamente, no en el sur ido. Del país. ¿No habías ido nunca? Es enorme. ¿Qué te pareció el escenario, la gente? Conocerlo desde adentro, al tiro. Exactamente, la reacción también de las personas con esta obra, que es tan necesaria para el humor también, para reírnos. Un poquitito. Sí, primero que todo, el teatro maravilloso, felicitarles por eso. Es muy lindo tener un lugar donde la música, el teatro, el arte, la danza, la ópera, ahí se pueden hacer, yo creo, de todo. Se ha hecho de todo. Habido, y sí. Lo más seguro es que vaya a ser así. ¿Qué pasó, amigo? No, no se preocupen, pero estoy yo acá, hay comedia. Estamos en vivo. Aquí se puede todo porque hay comedia. Eso, ahí, foto. Y me parece, o sea, ayer fue muy lindo. Al principio, por ejemplo, lo que pasa con la obra también, para quienes lo vayan a ver, al principio la gente está así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como que no sé, ¿cachai? Porque es un tema que hemos vivido de un lugar, de varios lugares. Primero desde la falta de justicia, que eso ha hecho que estos 50 años de conmemoración del golpe nos tengan como reflexionando, ¿no? A todos los sectores yo considero que todos debemos reflexionar. Y por otro lado, tú decís como, ¿nos vamos a reír? ¿No nos vamos a reír? La cuestión... ¿Me río o no me río? Claro, me río o no me río. Y después ya se empieza a relajar el público, la gente empieza como a sentir como esa conexión con los actores. Además, hay grandes actores, ahí ustedes pueden ver en este video. Tenemos, por ejemplo, los protagonistas, a Claudio Redondo, a Jaime Omeñaca, que son próceres. Los voy a poner como los más viejos, así como del... No, las mujeres fantásticas también... La Tati Molina, Carmen Diza Gutiérrez, o sea, estamos hablando de grandes actrices y actores que podemos ver en escena, pero también se van a encontrar con gente joven. Este elenco, lo muy lindo que tiene, es que es una mezcla. Y de hecho, Carmen Diza particularmente valora eso y lo comentó en algunas entrevistas respecto de la transversalidad de edades que hay arriba del escenario. Hay gente de veintitantos años que podrían ser mis hijos. de un mismo hecho, ¿no? Que como tú dices, marca de forma tan dolorosa nuestra historia. Pero qué bueno darnos el permiso también hoy día, y es algo que comentó Esperanza Silva, de hecho, en el estreno, en el GAM, de esta obra. Dijo, qué bueno que podamos hoy día reírnos de estos personajes también, acercando un poquito la historia, pero desde esta otra vereda, desde el humor, pero y con harta ironía, con harto sarcasmo, el humor negro, ridiculizar un poco, reírse, permitirse uno, porque siento que... Una de las herencias que tiene en nuestra sociedad también el golpe y la dictadura para muchas personas es esto de una carga pesada, muy pesado, que evidentemente es pesado. Así, pero empezar a hacer la catarsis desde otro lugar me parece también muy positivo. Eso es, la catarsis desde otro lugar. La comedia siempre es un vehículo para reflexionar, yo creo, de manera súper potente. Porque, no sé, me encontré ayer con mi suegra, por ejemplo, Patty, y me dice como que fuerte, igual, o sea, haciendo una comedia igual me fui como otra persona, lloré mucho, porque te pones a reflexionar sobre tu memoria, sobre cómo tú revives este episodio, cómo tu familia lo revive también, y la comedia por otro lado es un permiso que de alguna manera se da el teatro para, estas son las uñas de la señora, ¿eh? A mí me toca interpretar a Lucía, entonces yo me pongo esto como unas garras. Sí, pues. Y claro, tenemos el permiso, creo yo, de reírnos de todo, pero no dejar de lado la reflexión, que eso es lo que siempre hace la comedia, ¿no? Como que tú estás riendo y de pronto decís... La buena comedia. De lo que me estoy riendo. Muchas gracias. De lo que me estoy riendo o no lo había pensado así, o a través de un chiste llega más rápido esa reflexión que no habías hecho.
Entonces, es un lujo hacer esta obra, estar en este elenco, para mí, con los contadores auditores, Alejandra Matus, que ya somos amigas hace tiempo, pero que me, como cómplice, me manda a hacer esto. Yo te lo digo, Alejandra Matus me dice, así como mafiosa. Perdón, pero una Alejandra Matus, periodista investigadora de nuestro país, que hoy día ya como dramaturga también la vemos en esta obra. Ella conoce mucho del tema porque escribió un libro precisamente sobre Lucía. Sabe mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Los ensayos eran como, bueno, ella contaba cosas y yo después le decía, ¿cómo sabes eso? No puedo revelar mis fuentes. No. Pero, ¿cachai? Pero como es muy interesante trabajar con una persona que ha investigado como a los personajes. Claro. Porque la historia, hay varias maneras de enfrentarla y cada uno ahí verá cómo lo hace. Pero ella ha investigado y además ha sido súper presa de esto mismo que ha ocurrido con nuestro país, que es la censura. Por ejemplo, ¿se acuerdan del libro El Negro de la Justicia Chilena? Alejandra tuvo que salir del país. Sí, claro. Ella, su vida estaba en peligro. De hecho, o sea, como ustedes como periodistas estuvieran en peligro por tener, no sé, por haber dicho algo acá y te dijera a tu hermano, te tienes que ir mañana, porque te puede pasar algo. Entonces, una persona que ha visto esto como telespectadora, así mirando, pero al mismo tiempo investigando, es súper valiosa las cosas que sabe. Sin duda, y ese es finalmente el análisis de la comedia vinculada a la política, si se quiere. De hecho, los humoristas siempre han estado en el ojo de huracán de dictadores, recordemos, en la época, claro, recordemos en la época feudal, cuando el humor se hacía riéndose de los reyes, de cómo actuaban. Ese es el origen. Y, exactamente, y aquí hemos tenido una evolución precisamente del humor inteligente como el que hizo muchos años, por ejemplo, el gran Coco Legrand, finalmente, que ponía nervioso a las clases políticas, hasta el punto de incluso llegar a llamar a canales de televisión, oye, que no salga. ¿Sigue pasando? Me imagino, ¿cómo se vive la comedia política también? Aprovechar de preguntarte aquello. Mira, yo me distancio de la obra, porque obviamente esto no es mi creación, pero sí yo he venido mucho a Concepción, aquí mismo, a la placita, a presentarme al teatro con mis espectáculos, con Gritona, Sin Miedo, Fea. Y ahí también hay harto de política, y sí, curiosamente, la comedia como que molestara mucho más que incluso las verdades incómodas que a veces no nos queremos contar. Que aparezca una persona y haga que todos nos riamos, tal vez, de un personaje que tenemos como casi que guardado porque nos da susto, porque provoca mucha reflexión, historia, disentir, ¿no? Hay personas que opinan de una manera y otras que de otra. Parece que la comedia fuera peligrosa y yo quiero decir que no. Que nosotros somos los menos peligrosos, primero porque damos la cara, nos ponemos frente a un público, siguiendo la historia, como tú decías, del Coco Legrand para adelante, el Palta Meléndez lo hizo, en este lo hace Jorge Liz, lo hace, no me quiero saltar, pero en este minuto la comedia es muy política, porque para una mujer, por ejemplo, lo hablo desde mí, ya pararse en un escenario es un gesto político. Hablar en un escenario vestida, como yo decía, para el Festival de Viña, era un gesto político. Elegir los temas, saber incluso cómo te vistes, respecto a lo que vas a hacer, es político, todo es político. Y esto no significa que seamos ni politiqueros ni que queramos un lugar en este juego. Imposible. A mí me gusta demasiado mi trabajo para tranquilidad de todos mis adversarios. Te aseguro que te han invitado. No, en algún momento, pero no, ya no. Se dieron cuenta que... Pero les quiero dejar tranquilo, no es mi intención ser ni gobernadora. No, nada. Entonces, se confunde. Ahora, la gente dicen, te dice, todos los políticos en todo caso. ¿Quieres algo? Y es como, no, pues nosotros, o sea, primero yo no me veo trabajando en otra cosa, pero al mismo tiempo es muy noble que como público podamos reflexionar y también si tú no te gusta, también decir esto no me gusta y elijo otra cosa. Exacto. Y qué lindo que exista todo tipo de humor, yo en ese aspecto soy bien desprejuiciada. Ahora quiero volver a tus uñas, no las quiero dejar pasar, las uñas de Lucía, ¿cierto?, a quien tú interpretas, pero es que en realidad te quiero preguntar por la puesta en escena, porque acá están detrás también, en la dirección. Estamos tratando en primer plano. Quiero agradecer a mis amigas que me hacen las uñas, esto no es canje. Les quedaron muy buenas. No se puede hacer nada con esas uñas. Dice. Te acostumbras, yo creo. Ahora, los auditores, perdón, los contadores auditores están detrás también aquí de la dirección de esta obra. Diseñadores de escenarios, ¿no? Diseñadores de teatro, para que nos cuentes también ese acercamiento que ellos hacen desde el diseño
Lo que pasa con esta obra en particular, hemos visto imágenes muy kitsch también arriba del escenario en El ácido contra la opresión. Ellos tienen un sello ya, ¿cierto? Y eso se consigue, creo, con el tiempo y con el trabajo, porque incluso para el mismo diseñador o artista o actriz, uno siempre se pregunta como ¿qué tipo de actriz quiero ser? ¿Qué, cachai? Como, ¿para qué lado vamos? Y los contadores auditores fueron encontrando su sello. Son dos, Felipe Olivares y Juan Andrés. Cuando yo entré, yo no conocía su, o sea, conocía su trabajo, pero no había trabajado con ellos. Entonces, yo decía, ¿cómo van a armar esto? ¿Cómo van a armar esto? Porque era entre la obra, la escenografía, coreografías, cada personaje complicado. O sea, como Allende, Pinochet, Lucía, no el menor. Juan Gabriel incluso. Y Juan Gabriel metido, que quiero decir, Germán Pinilla, es la estrella. Es la estrella, de hecho, lo único que tiene habitación solo. Mira, eso ya quiere decir. Ese ya es un dato. Claramente hay un tipo de preferencia. No, pero se lo merece. Ah, se merece una. Es un artista maravilloso, lo van a ver cantar, es un actor. Muchos creen que es el imitador. No, él canta muy bien. Es su gracia y además es genial. Entonces arman todo esto y empiezan a unir, como para contarle, como los actores, cada uno hace su trabajo, ellos hacen el diseño y te empiezan como a contar, mira, resulta que nosotros queremos, y nos muestran referencias. Y nos mostraban como tipos de referencia que tienen un poco que ver con esto, como una especie de kitsch, colores, pero monstruos igual, también. ¿Cierto? Lo hablo por bueno, mi persona. A Lucía esos lentes le quedan ahora, ahí como bien. Da, no, te morís la peluca que uso. Le da el toque también el hecho de que sea en postproducción el tema de la similitud con el personaje, más allá de que hayan salido caracterizados del personaje físicamente. Claro, el mío, por ejemplo, la caracterización es muy pasada. Obviamente, la señora Lucía no estaría muy de acuerdo con la poca prolijidad en el maquillaje, porque el maquillaje es bastante exagerado. Pero en el fondo lo que se quiere es como es la opinión. ¿Cierto? Uh-huh. Del personaje, y además es el contexto, para que entiendan, este es un asilo en el que Pinochet y Allende están, están los dos vivos, estamos hablando de fantasía, claro, por supuesto, en Miami, donde escondidos y adquieren un suero de la eterna juventud. Mira, a uno le tocó uno, al otro le tocó el otro, y las dos cosas tienen diferencia. Por ejemplo, a Allende se le fue la memoria, y a Pinochet no la memoria, pero de cuerpo nada, él mismo lo dice. Entonces, ¿cachai? Entonces aparece esta señora que obviamente viene a provocar todo este conflicto, y en esta imaginación, que estamos en Miami, imagínate, está la enfermera Sonia, que es como cubana, puertorriqueña, ¿cachai? Como de allá, que se supone que no entiende nada, que es la única que no le interesa, en verdad, lo que está pasando. Hay dos enfermeras que la interpreta la Carmen y Tati, que son como encubiertas. O sea, está metido todo esto, más información de estos personajes. Entonces tú decís, yo decía como actriz, ¿cómo se va a hacer? De hecho, lo conversábamos entre nosotros, como que... ¿Cómo ¿Y cómo fue particularmente para ti buscar a la señora Lucía dentro tuyo para interpretarla? No habita en mí. Solo arriba del escenario. Bueno, yo leí mucho, obviamente, los libros de Ale, todo lo que pudiera aparecer. Me gusta mucho leer, así que como que no es mi problema, me encanta. Escuché mucho como su voz, su impronta, vi muchos videos. Tenía unos sueños muy cuáticos porque veía videos claro, de todo, porque lamentablemente la figura de ella está asociada también a muchos crímenes, no cometidos por ella, por supuesto, pero asociada a nuestra historia triste, ¿no? Y por otro lado, lo que yo sentía, que mi desafío más grande, era lograr algo energético, ¿sabes? Como que yo me pensaba, si ella entrara por acá, viva, por supuesto, imagínate entrar ahora. No, si ella, salimos todos corriendo. Algo nos tendría que pasar. Entonces claro, yo decía, tengo que provocar que al momento de usar el escenario, de las escenas que me tocan, energéticamente lograr eso. Algo pasa. Ahora, como actriz, yo puedo tener mucho, o sea, como persona, Natalia, tengo muchas opiniones sobre claro, ella, pero es mi opinión, la obra, la dramaturgia, lo que eso propone, y la dirección, todo se junta. Claro. Ahora, mi opinión queda en último lugar, porque yo tengo que hacer lo que la dramaturgia dice y los directores dicen. Entonces, ahí había algo.
en un momento como que empecé yo a negarme a hacer cosas. Y en otro momento me di cuenta que es muy difícil para un actor, que es lo que tiene que hacer, defender un personaje. Pero había que hacerlo igual, entonces ahí, eso demuestra todo lo que ella es y yo tengo que defender eso que ella es. Y ahí está la experiencia también que uno va ganando a medida que va haciendo, sumando desafíos. Me imagino que este para ti es un desafío. Gracias por estar acá y por favor hacer la invitación para que vayan todas a ver al Teatro Bío Bío la obra. Sí, primero muchas gracias. Por haberme esperado también, porque hay un inconveniente con el chofer, le mandamos un saludo al chofer, que me tenía que pasar a buscar, pero nada, bacán. Estoy muy feliz de estar acá, estamos muy felices de estar junto al Asilo contra la Opresión en el Teatro El Bío Bío. Todavía tienen entradas disponibles, creo que para mañana ya no hay más, pero para hoy día sí, a las 7:30. Un gran elenco, una gran obra, se van a divertir, van a reflexionar, como siempre lo hace la comedia, y como dicen por ahí, si una comedia no molesta, entonces no cumple su objetivo y probablemente usted se vaya muy incómodo para la casa. Así que vaya a disfrutar del teatro y de muy grandes actores. Y no me incluyo en eso porque para mí ha sido un desafío. Creo que va bien lo que estoy haciendo, pero también quiero que vayan a ver a todo el mundo. Oye, todo esto, amigos actores fueron ayer, el comentario porque les pregunté, chiquillos, ¿qué tal la obra? Oye, la Natalia Valdebenito se lució.